Jesse, ¿tienes la línea directa? ¿Y el departamento de comunicación? ¿IGIS? Oh, perdón, me alegro de oírte. ¿Emily? Tengo la hotline. Puedo entender lo que dice Trench. Ah, increíble. ¿Qué ha dicho? Ha mencionado su equipo de gestión. Gente que conoce los secretos de la agencia. Tu jefe, Darling, Tomasi, pero el GIS se lo ha llevado. ¿Salvador? Es jefe de seguridad. ¿Y Marshall? Helen Marshall, jefa de operaciones. Fue de la CIA. Es dura. Fue con su gente al sector de investigación a asegurar la producción de ARE. Pero no ha vuelto. Tal vez pueda ayudarnos. ¿Cómo llego a los otros sectores? Durante el bloqueo no puedes. Como directora puedes aplicar la anulación manual, pero solo en el sector de mantenimiento. Normalmente, el ascensor de sectores te llevaría... los conecta a todos, pero durante el bloqueo tampoco funciona. Ya hemos atravesado un bloqueo. Tal vez yo encuentre una manera. Jesse, mira, para no tener preparación, lo estás haciendo de cine en esta situación. Y no sé por qué, pero el GIS no te afecta.
Me gustaría hacerte unas pruebas, si estás dispuesta. Tal vez descubramos algo que nos ayude. ¿Pruebas? No sé. A lo mejor te descubre. Aunque no me importaría entender mejor mi caso. Vale. Si crees que puede servir. Genial. Revisaré la documentación interna por si hay forma de eludir el bloqueo. Debemos abrir estos sectores para dar con Darling y Marshall. Mientras, buscaré el modo de entrar en mantenimiento. Cuanto antes lo haga, antes podré anular el bloqueo. ¿Has oído eso? Hay alguien cantando. ¿De dónde viene? ¿Alguien cantando? Creo que viene del ascensor. Pope quiere que documentemos el cántico del His, cita textual. ¿En persona? En persona, con papel y lápiz. Igual quiere que nos maten.
He oído que el CIS ataca la central eléctrica. Esto solo crea más preguntas. ¿Se comunican? ¿Se coordinan? La central eléctrica es muy confidencial. Sin saber qué clase de energía usar, no podemos adivinar los motivos del GIS. Tiene que ser un reactor de fusión. No hay nada más que produzca tanta energía. ¿Por sí? Hora de trabajar. Nos vemos en mantenimiento. Como he dicho antes, el conserje parece buena persona. El sector de mantenimiento es la guarida del conserje. Si encuentro a Ati aquí, podría ayudarme a llegar a la anulación. Puede que fueras tú quien me trajo a la casa inmemorial a pesar del bloqueo. O tal vez fuera Ati. Parece que fue él quien llamó al ascensor que me llevó hasta el despacho de Trench. ¿Está Ati guiándome también? La anulación manual del director está en esta sala de control. ¿Cómo llegamos? Thank you.
La anulación manual del director está en esta sala de control. ¿Cómo llegamos?
¿Qué hay por ahí? Bien hecho. El trabajo es tuyo. Un buen sitio para celebrarlo. Yippee, Satana. Ya pasó en la última ocasión. Sí que necesito un ayudante. Lo curioso es que he sido conserje. Se me da mejor que ser directora. Pero parece que solo Ati se da cuenta de eso. Sí, hola, Ati. Oye, tenemos que levantar el bloqueo. Si no, no puedo llegar hasta otros sectores. ¿Podrías ayudarme a llegar al control manual? Sí, sí. Facilísimo. Al volver la esquina está. Pero antes tienes que ponerte a trabajar. Solo un par de horas de labores. Algo me dice que no será tan fácil. ¡Ay, ay, ajá! ¿Crees que hay un perro enterrado aquí? Está claro que no eres el gallo más listo del corral. Por eso eres una gran ayudante. Muy bien. Pongamos los hechos sobre la mesa. No quiero ser un perro de Surán. Esta casa tiene una plaga bastante importante. Ya han fastidiado las bombas de enfriamiento y los generadores de la planta de energía, Perkele. Y la persona jubilada está empezando a sentir que le aprieta la cabeza. Hay que solucionarlo antes de que la planta explote y desaparezcamos todos como un pedo en el desierto, Perkele. A ver si me entero. Tengo que arreglar las bombas de refrigeración y los generadores si no quiero que explote todo esto. Pero no te preocupes. Te he dejado instrucciones claras. Te pondré al día antes de irme de vacaciones. Cuando tengas tiempo después, puedes hacer los trabajos del tablón. ¿Vacaciones? Vale. Sí, nadie va a cancelar mis vacaciones o la cosa se torcerá. Pero no te preocupes. Te vas a encargar y esta crisis se esfumará pronto como el viento. Mejor que vayas ahora. Así no tendrás que usar la cabeza como pierna. La puerta del fondo conduce a la planta. La puerta del fondo. Estupendo, Ati. Gracias. Sí. Quema la basura. Échala al fuego. Que arda todo. Quémalo hasta que sea un reno, no un alce. Thank you.
Este sitio me da náuseas. Un objeto de poder. ¿Cómo crees que ha llegado aquí? Un caballito de tío vivo. ¿Por qué dan tanto repelús las cosas infantiles? Veamos si el Hiss puede seguirme ahora. Thank you.